Estoy enfocado, por favor no me llamen. Siempre hago que con el flow mamen. Las mujeres que a mí no me hablen, si no tienen lo suyo son de certamen. Diablo baby, se te nota el camel. Dile que ellos no pueden roncarme, porque todos te tiran, pero tengo lo que hace que no dejes de buscarme. Las tenis son Fendi, las cortas son... Bienvenidos y bienvenidas al Ritmo de Jólica. Hoy tenemos unas invitadas especiales. Soy Miguel, Estopu, y vamos a dejar que se presenten nuestras invitadas. Yo soy Ana. Yo soy Belén, y somos las fundadoras de Espacio Lasai. Pues esto es una colaboración especial que teníamos muchas ganas de hacer y vamos a dar otra visión en el festival. Vamos a traer a diferentes personas de diferentes empresas y diferentes ámbitos para que nos cuenten un poco de qué va su empresa y qué relación tenemos directa e indirecta con el festival. La música es bien importante en un festival, pero también hay otros aspectos que hay que cuidar, como en el sector en el que estáis vosotras quizás más enfocadas, que si queréis explicar un poco antes de empezar a hacer preguntas como más directas, contarnos un poco Espacio Lasai, a qué está enfocado o qué sector trabaja. Sí, Espacio Lasai es un espacio de psicología y bienestar donde hacemos pues, terapia de todo tipo, individual, grupal, y también pues, hacemos talleres, damos yoga y todo lo que tenga que ver con el ayudar a que las personas conecten consigo mismas, se conozcan y puedan pues, también pues, sanar todas esas cosas que perturban, ¿no? Para vivir mejor. Y me gustaría saber un poco de dónde nació la idea de este proyecto y cómo llegasteis a ponerlo en marcha. Bueno, tanto Ana como yo siempre hemos creído que Logroño, pues bueno, no tenía quizás ese lugar que considerábamos pues, más abierto a la salud mental. Sí es verdad que hay muchos gabinetes de psicología, de terapia individual, pero nosotras veíamos la salud mental más allá de la terapia individual. Por supuesto, es súper necesaria, la recomendamos y de hecho la impartimos allá, pero creemos que va más allá y por eso lo que decía Ana, nuestra función principal desde el principio ha sido crear más actividades pues de todo tipo, desde conciertos de música porque consideramos que la música tiene beneficios absolutos para las personas, a talleres de danza, a talleres de pintura, es decir, todo tipo de actividad que pueda crear un estado pues, de salud y de bienestar en las personas. Entonces creo que lo que nos representa y lo que nos movió es como ese elemento diferenciador al resto. Ahora, de hecho, estamos programando un retiro también que pretendemos que incluya un poco todo, no solo cosas de psicología, sino también pues, bueno, música, danza, movimiento. Hablando un poco de la música, saber un poco, o sea, habéis dicho que tiene como un papel fundamental. ¿Hasta qué punto vosotras qué pensáis que, o sea, cómo puede afectar un festival a bien en la psicología o el bienestar de gente que venga al festival? ¿Qué papel creéis que ocupa como la música? La música, al final la música desde siempre, desde la antigüedad, desde que el hombre es hombre, siempre se ha utilizado para ritualizar la vida, para celebrar algo, para dar sentido a las cosas. Y la música en esencia es vibración. Entonces, lo que hace la música rápidamente nosotros lo podemos notar, ¿no? Una canción triste enseguida o te baja o una canción alegre te sube, te mueve, ¿no? Entonces, es una manera de conectar con estados emocionales y cambiarlos muy fácil, que además a todo el mundo nos gusta, desde los niños pequeños, ¿no? Que entran y conectan con ello, hasta las personas más mayores, ¿no? Que a veces hemos podido ver vídeos de, pues de ancianos que igual tienen demencia y de pronto la música les conecta con un recuerdo, les conecta con una emoción. Entonces, la música al final es vida y es vibración y eso nos mueve a todos. Está claro también que cada proyecto que empezamos siempre hay dificultades y hay obstáculos. ¿Qué dificultades tuvo Espacio Lasai al principio y cómo se superaron esas situaciones? Estamos trabajando en ello. Siguen habiendo dificultades. Creo que en el mundo del emprendimiento hay que estar siempre como pues abierto a eso porque forma parte del emprendimiento, ¿no? Los obstáculos y al final es que es con las cosas que aprendemos. Si fuera todo tan fácil, pues qué aprendizajes nos lleváramos, ¿no? Entonces, pues dificultades así de primeras. Bueno, quizás una de ellas tiene que ver con esta visión nueva de lo que es de un espacio de psicología, ¿no? Que no es tan tradicional, que es un espacio que ya según entras, pues no es un concepto clínica, es muy diferente. Y el hecho de incluir ahí actividades, pues como pueden ser, por ejemplo, una charla acerca del café y una cata de café o de kombucha o cosas de este estilo que planteamos, pues igual a la gente que está buscando un centro de psicología clásico, pues al principio choca, ¿no? Entonces yo creo que estamos un poco ahí como abriendo esta conciencia y este camino de que todo eso es parte. Sí.
Y hablando de esta división entre generaciones, tal vez, o ¿qué mensaje podríais mandar para esa gente que nos está viendo, para aprovechar y explicar un poco qué hay nuevo en este mundo que no había antes? ¿Qué podemos ver, qué podéis aportar que antes no se podía aportar? ¿Qué hay en este nuevo aspecto de psicología y de bienestar y salud mental que antes no había? Pues esa apertura a nuevas experiencias. Es decir, yo creo que como que desde un principio se ha enfocado mucho la psicología, bueno, esta persona tiene un problema muy concreto y tiene una solución muy concreta, y es como que nuestro objetivo es como valorar la cantidad de caminos que existen de aportar ese bienestar, ese equilibrio, más allá, y eso es lo bueno, la abundancia y la riqueza que tenemos, y el que seamos capaces de absorberla, de exteriorizarla, y nosotras, pues en nuestro caso, de difundirla y de aportarla a todo el mundo. O sea, pues como decía, ¿no? Una terapia individual es súper enriquecedora, pero si a eso le sumas ayudar a las personas a conectar a través de un retiro en la naturaleza o un concierto en el cual tú te puedas sentir, pues eso, en calma, tranquila, en un espacio seguro, no sé, yo creo que esa amplitud de cosas que igual antes no te parabas a imaginar, buah, pues la música es terapéutica, o la pintura es terapéutica, o la alimentación puede influir mucho en tu salud mental. Sí, luego también me viene que el propio enfoque terapéutico que tenemos, pues quizás también va un poco más allá, incluyendo otro tipo de cosas, ¿no? O sea, yo siempre hablo de que hacemos psicología integrativa y holística, y eso implica que hablamos también de cosas, pues hablamos de energía, hablamos... A veces si toca pues de otros aspectos, que igual una psicología más clásica es súper mental y ya. Entonces, pues en terapia trabajamos con el cuerpo, con el movimiento, con la música, con todo esto. Sí. En el tema de la psicología, la terapia siempre está como ese pequeño tabú de simplemente recurrir a ella o ir si tienes un problema, pero el punto que le dais vosotras de no ser como una clínica clásica al uso es que hacéis como actividades que simplemente también te ayudan a tener como un estado mental más adecuado. O además, ¿qué pensáis sobre el tabú de la típica frase de por qué voy a ir al psicólogo si estoy bien, o por qué voy a ir a terapia, o por qué voy a ir a un retiro espiritual si no lo necesito, ¿no? Si estoy perfectamente. Si no estoy tan mal, ¿no? Claro, ¿no estoy claro. Loco? Un poco, que no hace falta estar loco para preocuparse de la salud mental de uno mismo, ¿no? Sí, es verdad, como que nos han enseñado a sostener mucho y como a esperar a explotar, efectivamente, como para pedir ayuda, y es como no es necesario explotar, no es necesario tener un problema súper grave. Al contrario, o sea, nosotras, de hecho, la mayoría de personas que atendemos no tienen tanto psicopatologías graves, sino que son personas que están en un momento de su vida en el cual pues quieren conseguir un estado de crecimiento, de encontrar esa paz, esa calma, pues que sienten que se merecen, y que por la sociedad en la que vivimos pues cada vez nos roba más esa paz, esa calma y ese equilibrio. Entonces tenemos a personas que sí que apuestan por reconectar y apostar por su salud mental, pero no desde un problema, sino desde... Quiero mejorar, quiero ser una mejor versión y no me quiero conformar con, vale, vivimos en un mundo que va muy rápido y yo me uno a la ola, ¿no? Sino quiero y merezco algo mejor. Sí, desde el autoconocimiento, total, al fin y al cabo, ¿no? Hay mucha gente, o sea, yo creo que algo que nos duele mucho como sociedad, y yo creo que sobre todo en los jóvenes está como muy presente ahora, es como una sensación de vacío, ¿no? De qué hago aquí, para qué, qué sentido tiene esto. Y creo que el hecho de darnos espacio solo para conocernos y conectar, pues va llenando eso, ¿no? Va llenando ese vacío, y yo creo que de eso se trata al final, de descubrirnos a nosotros mismos y encontrar ahí ese bienestar. Hablando ya más un poco del proyecto, de la empresa, ¿qué objetivos tenéis a corto y más a largo plazo en mente? Está llegando el verano, tengo que revisar todos esos objetivos, pero bueno, llevamos muy poco claros. Tiempo, realmente llevamos desde octubre, lo que pasa que ha ido bastante bien, y si es verdad que un objetivo que teníamos a medio plazo era el retiro, la creación del retiro, que la lanzamos, pues eso, este sábado. La acogida ha sido increíble, entonces eso era como, vale, empezamos por terapia, empezamos por cosas grupales sobre la marcha, aparecieron tema conciertos, y ahora ha sido como, venga, vamos a por algo más, el retiro, ¿no? Entonces creo que también nos estamos escuchando un poco, y Ana y yo transitando también lo que es el mundo del emprendimiento de la mano, porque nadie te enseña a emprender... Ni nunca nos hubiéramos imaginado emprender en pareja. Entonces Ana y yo decimos como si somos un matrimonio, que sobre la marcha vamos viendo qué energía tenemos y para qué. Entonces, pues bueno, a largo... ese es otro de los objetivos, sí. Acompañar a emprendedoras y a emprendedores, sí. A personas que tienen pues sueños bonitos, proyectos diferentes. O sea, de estos proyectos que alguien te diría, pero si eso no va... Pues sí, ¿no? Es como ayudarles a tomar
fe y confianza en eso, sí. y lanzarlo. Y por otro lado, el, bueno, pues también el ser un referente en ello, ¿no? En sí. el acompañamiento de emprendedoras y emprendedores. Y bueno, y como espacio terapéutico y del bienestar diferencial, en, al menos en nuestra zona. Sí. Volviendo un poco a cómo enlazar vuestro modelo de empresa y demás de cara a un festival, al igual que hay casetas de comida, al igual que hay casetas de vapeadores, que parece una tontería, sí. también igual es más necesario como un punto donde alguien pueda recurrir o si tiene un problema o cualquier cosa, que ¿cómo creéis que podréis implementar vuestra idea o vuestro concepto de psicología y bienestar hacia un festival? ¿Qué ideas os podrá así ocurrir de decir? Bueno, totalmente ayer cuando pensábamos en las preguntas, sí. nos surgía eso que tú acabas de decir, ¿no? Que haya un punto específico seguro. Uh-huh. Sí, efectivamente. A ver, hay mil formas de aportar desde un festival a la salud mental. Desde parte de lo que se vende, destinarlo a una asociación, a generar actividades específicas también que vayan en consonancia con el festival, ¿no? Es decir, actividades específicas me refiero... talleres durante el festival a lo largo del día donde la gente pueda ir a practicar yoga, a hacer algún taller de autoconocimiento, a generar un punto que para mí es, como lo hablábamos Ana y yo ayer, algo súper necesario donde la gente pueda recurrir, porque un festival, como hemos dicho, tiene cosas muy buenas, genera en las personas ese placer, ese bienestar, esa alegría, ese sentido de comunidad, de unir a todos... por el disfrute de la música, pero también la realidad es que los jóvenes cada vez más sufren de ansiedad, de estrés, por el tema de la aglomeración, de estímulos, discriminación. Entonces, el saber que tienen un punto seguro en el cual pueden ir y va a haber gente capacitada para atenderles y sostener lo que puedan estar sintiendo, es la leche. Ya simplemente el hecho de tú saber, bueno, es que si yo en algún momento, por lo que sea, me pasa tal, puedo ir allá y sé que alguien me va a saber... atender. O puntos simplemente de descanso, ¿no? Quizás también. Como más apartados del espacio, hablábamos de eso, ¿no? Yo soy una persona como muy sensible también a los estímulos y me encanta la música y me encantan los festivales, pero es verdad que si estoy muy rodeada de gente durante mucho tiempo y la música y el calor, ¿no? En estas fechas, quizás solo necesito un espacio donde ir y yo me estoy ahí, me puedo sí. tumbar, puedo estar relajada y ya, ¿no? Entonces, esas dos cosas como serían sí. O sea, puede haber múltiples acciones. También es importante que en función de cómo es el festival, pues, si es un festival muy muchas personas, pues, valorar cuál es la opción más factible. Claro. Pero sí, también el aportar espacios de descanso es hiper necesario. Por lo que decía Ana, hay mucha gente hoy en día que se abruma, pues, o sea, que a pesar de que te encante la música, te abrumas, te agobias, los estímulos, hay mucho estímulo, hay muchas personas... Y el que puedas retirarte durante un rato y coger fuerzas sí. para volver o descansar es estupendo. Y positivamente, ¿cómo afecta la música directamente a los asistentes de un festival? Claro, positivamente es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Que al final la música... Claro, va a depender mucho también de lo que transmita, ¿no? El artista y los valores que la propia música también esté transmitiendo, pero cuando ya viene con una vibra y con un mensaje que es potente, que es poderoso, que es constructivo, pues al final eso se transmite a las personas, ¿no? Y desde ahí, pues el hecho de poder entrar en esa sintonía, de sentirse pues, mejor, más conectados, celebrar, compartir con otras personas, ¿no? Creo que eso al final ayuda a liberar muchas tensiones del cuerpo, a sacar, o sea, simplemente es que no es que los problemas se vayan, pero simplemente por llevar la atención y la conciencia y la energía a otro lugar, pues eso empieza, sí. se diluye un poco, ¿no? Entonces, la liberación de endorfinas, que al final lo que genera es una mejora del estado de ánimo en las personas, de euforia, lo que decíamos antes, de alegría. Y yo creo también súper importante, pues, el sentido de esa comunidad efímera que se crea en los festivales, ¿no? Al final todos venimos con el fin de disfrutar y de vivir la música y al final el sentido de pertenencia y de comunidad en las personas, ¡fua! Sí. Eso es una sensación brutal. Entonces es lo que siente mucha gente cuando viene a un festival. Y ya para ir un poco así terminando, estamos en el mundo de los emprendedores, por eso estamos aquí. ¿Qué lecciones habéis aprendido de este mundo? También positivas y negativas, siempre yo creo que hay que mirar las dos partes. Y mostrárselo a la gente, que para eso estamos aquí. ¿Qué lecciones habéis aprendido de este mundo del emprendimiento y qué tiene de positivo y qué tiene de negativo?
hay que pensar, ¿eh? Necesitamos sí. como recapitularlo un poco porque es complejo y sobre todo queremos mandar un mensaje pues, esperanzador, ¿no? No queremos enfocarnos en la parte, claro que hay una parte dura, ¿no? Como lecciones, por un lado que es súper importante en estar bien rodeado, ¿no? O sea, como rodearte de los mejores, pero de las mejores personas, no solo de los mejores profesionales, de las mejores personas. Sí, o sea, totalmente. Creo que para eso hay que hacer una revisión y observar, vale, quién me rodea y no solo movernos desde el interés de, bueno, esta persona me puede ayudar, a, o sea, es como que sea desde, también desde el corazón. ¿Qué me aporta más allá de algo profesional? Que es como que siempre cuando ves podcast de emprendedores, rodéate de los mejores profesionales. Sí, vale, bien. Pero esos mejores profesionales, ¿qué energía te dan? ¿Qué te suman a nivel emocional? Porque ya el mundo del emprendimiento, generalmente... ¿Y cómo me voy a llevar con ellos, ¿no? Cuando total, haya dificultades. Sí, es verdad que por el grado de autoexigencia que te pones cuando emprendes, porque todo depende en parte, muchas cosas van a depender de ti, es como muy importante el tener en cuenta que vas a necesitar sí o sí como cuidar mucho esos espacios con personas, con otras personas, de cargar la pila. Entonces, depende de quién te rodees, o sea, te puede absorber la energía. O sea, si ya tú de por sí estás todo el día pensando, trabajando, creando tu proyecto, la gente que tengas alrededor va a sumar o va o te va a consumir. Sí. Luego, por otro lado, formación. O sea, formarte, o sea, es muy importante tener esos recursos porque al final da seguridad. O sea, en aquello que te esté gustando, te esté motivando, fórmate. Y en aquello que no manejas, que no conoces, porque al final no sabemos de todo, ¿no? Nosotras somos psicólogas, pero yo, por ejemplo, pues me hice una formación en marketing, en manejo de redes sociales. O sea, hay una serie de cosas porque sí o sí tenemos que hacer. Y yo creo que otro pilar fundamental es el autoconocimiento. Conócete, mírate, cuáles son tus retos, qué es lo que te cuesta, en qué necesitas tú ganar confianza para que con esos pilares... Salgas adelante. Sí. ¿Quieres más? Sí. El festival, por desgracia o por bendición, está sold out, pero vuestro retiro todavía hay gente que puede entrar. O sea, si queréis contar un poco cómo eso, por si hay alguien que quiera, por hacer como un poco de focus a ese proyecto también. Qué bueno. Antes de cerrar, ¿cómo podríais venderlo? O un pequeño eslogan, un pequeño motivación que decir, oye, el festival está muy bien, pero también hay otras actividades que se dan que son necesarias, así que como todavía hay posibilidad, si queréis contarnos un poco más y sabes que igual nos animamos nosotros también, oye, que no nos viene mal. Oye, pues estaréis bienvenidísimos, super. ¿Eh? Bueno, uno de los algo que representa el retiro, así como palabra, es cuerpo y volver un poco a nuestras raíces, a la tierra. Y uno de los objetivos es como reconectar un poco con nuestros sentidos, con todo lo que nos rodea y a veces no observamos por la rapidez en la que estamos inmersos todos, como pararnos a observar y a sentir desde lo más real que tenemos, que es, como decía, el cuerpo. Y lo vamos a hacer a través de diferentes actividades. Si quieres, Ana, cuéntales. Pues bueno, vamos a hacer yoga, vamos a hacer muchas prácticas de conexión con el momento presente, pues meditación, mindfulness, alimentación intuitiva, vamos a hacer como muchas prácticas contacto también con de movimiento, de danza, de contacto con la naturaleza, muchas cosas. Luego va a haber factores sorpresas, va a haber muchos talleres de personas externas también a las hay, pero que tienen una conciencia y unos valores similares. Entonces, bueno, pues va a ser algo muy bonito. Además es un entorno divino, que es Viniegra de Abajo, así que nada, la gente que quiera venir, sí, hay plazas todavía, así que está abierto. Pues ha sido un placer por nuestra parte. Igualmente, chicos. Estoy muy a gusto, la verdad. Sí, nosotros también. Esto es Al ritmo de Jólica con Espacio Las Hay, con Emprender Rioja. Así que estáis invitadísimas al festival y espero que todo vaya bien y que sigáis creciendo. Muchas gracias, chicos. Gracias.